Hola Laura, muchas gracias por estar aquí y vamos a aprovechar este ratito al máximo contigo. Además, traes un tema tan interesante e importante como es la mediación familiar. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Y queremos preguntarte sobre cuál es la diferencia en resolver un conflicto a través del juzgado o a través de una mediación familiar. Pues Carla, la cosa más importante dentro de esa gran diferencia entre uno y otro es que si acudimos a mediación, los protagonistas son las madres, los padres y realmente el foco se pone en los niños y niñas que van a sufrir ese divorcio de sus padres o esa separación. Sufrir digo, ¿por qué? Porque a veces en el juzgado, aunque los abogados y abogadas van con unas medidas pensadas para ellos, no es lo mismo que los padres se impliquen y tengan esa acción de corresponsabilidad. Tienen también aparte la oportunidad no solo de hablar de las cosas que irían dentro de lo que es un convenio no regulador, el típico acuerdo que se presenta en el juzgado, sino cualquier cuestión que pueda interesarles o que crean que está dentro de esa realidad necesaria para sus hijos y sus hijas. Genial. Y en este sentido surgen también, creo que en general, muchas preguntas y dudas. Y nos gustaría también preguntarte si es la mediación familiar un buen recurso para acordar cuestiones de esos gastos compartidos de los hijos e hijas, ¿no? Y bien de alimentos u otras cuestiones. Los gastos de las niñas y de los niños realmente en mediación, ¿los padres qué hacen? Pues les damos la ocasión o el espacio de diálogo para que ellos puedan tratar de comprobar cuáles son los gastos. Generalmente vienen con unas cantidades que a lo mejor les han comentado algún otro familiar, algún amigo. Y lo que hacemos es con ellos a lo mejor trabajar desde una lluvia de cuáles son los gastos reales, de trabajar a lo mejor de aquí a la próxima reunión que tengamos o sesión que tengamos, pues vean cuáles son los gastos en zapatos, cuánto cuestan las actividades extraescolares. Generalmente o el padre o la madre no están informados de cuánto puede costar un zapato o cuánto cuesta el comedor o qué se les exige a mayores. Entonces hay como una oportunidad de corresponsabilidad entre uno y otro. Y en tu experiencia, ¿qué opinión tienen los padres y madres que participan en estos procesos? Pues sobre tratar el tema de la pensión de alimentos, generalmente genera un poco de reticencia, porque todo el mundo viene como con unas, existen unas tablas en donde se habla más o menos de en función de la capacidad adquisitiva. Pero nosotros les ayudamos a ver cuánto esfuerzo pone cada uno en conseguir esas cantidades y si realmente son necesarias. Ellos están valorando qué es lo que necesitan sus hijos, sus hijas. Y cuando ya hacen esa tarea de un mes a lo mejor planificando gastos, vienen mucho más satisfechos y valoran también el trabajo de la otra parte para poder traerlos. Claro, qué importante. Y en el proceso de mediación, ¿cómo termina? ¿Qué sería el cierre? ¿Cómo se cerraría una mediación? Pues en muchas ocasiones la mediación supone un acuerdo y lo mejor de ese acuerdo es que es un acuerdo vivo, porque ellos, bueno, se llevan un acuerdo que luego llevarán a los tribunales o no. Pero si quieren que esté homologado, si tienen que llevarlo, siempre y en todo caso, ¿no? Pero pueden ponerlo en práctica y pueden además adaptarlo a la realidad. Ellos, la mediación les va a servir para aprender a comunicarse en un entorno diferente, que es el que surge ahora. Entonces se llevan, yo a mí me gusta decir que es un acuerdo vivo porque ellos mismos lo van a poder adaptar y no van a enfrentarse cada dos por tres, porque también en mediación han practicado ese diálogo continuo de una manera distinta. Qué bueno, pues muchas gracias. Y bueno, seguimos profundizando porque es un tema que da para mucho. Muchísimas gracias, Gracias Laura. a ti, muchas gracias.